sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío, Rey de la gloria, Dios. En esta hora, Señor mío, Dios mío, yo te pido, Padre de la gloria, Señor amado, bendito Adonai, que sea usted hablando, Señor, aquella mujer, Padre, aquel hombre, Padre mío, Dios mío, que se encuentra conectado, Señor, en esta hora, Dios, deseando una palabra de lo alto, bendito Rey. Yo te pido, Señor mío, Dios mío, que nos hable, Señor, Padre de la gloria, del norte, del sur, del este y del oeste. Toma el control y dominio, oh Dios todopoderoso, Señor amado, bendito Adonai, porque hay hombres, hay mujeres, Señor, Padre de la gloria, sediento de tu palabra, Señor. Te lo pido, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, haz milagros y prodigios, Señor. Toca corazones, restaura, Señor, conforme tu palabra, Señor, se vaya predicando en esta hora, mi Rey bendito. Te doy gracias, Señor. Gracias, Padre de la gloria, porque sé, Señor, que así usted lo va a hacer, Padre. Gracias, Dios. Señor amado, bendito Rey, en el nombre de Jesús, amén y amén. Muchos sabemos y muchos conocemos la historia de David, pero no todos nos hemos preguntado quién era Betsabé. Esta mujer también tiene su historia dentro de la Biblia. Y preguntamos, ¿quién es Betsabé? Betsabé era la hija de Elián, era mujer de Urías Eteo, o sea que era una mujer casada. Y también la Biblia nos dice que ella era una mujer muy hermosa. Por esto el rey David la mandó a buscar. El rey David se allegó a ella, sabiendo que era, que ella ya estaba casada, que su esposo era Urías Eteo. Pero ellos se acostaron, ellos entraron en adulterio. Y esta mujer, después de todo lo que hizo con David, dice la Biblia que ella se purificó y quitó su inmundicia. Pero pudo haber quitado, se pudo haber bañado, se pudo haber limpiado con agua, con leche, con rosa. Pero lo que ella había hecho, había una consecuencia, que era que quedó embarazada. Embarazada del pecado. Pero dice que ella le hizo saber a David. ¿Y qué es lo que hizo a David? Lo trajo a Urías Eteo para que se acostara con ella, se allegara a ella y darle aquel hijo, hacerlo pasar como que fuera de aquel hombre. Pero Dios, que todo lo sabe, Dios que todo lo ve, el Señor no lo permitió. ¿Y qué hizo David? Lo mandó a matar a aquel hombre. Después de todo lo que aquel hombre había hecho por David, él lo que tenía que hacer, quería, era tapar su pecado. Y lo que hizo fue matarlo a Urías Eteo. Esto todo aconteció sabiendo esta mujer llamada Betsabé. ¿Qué hizo Betsabé después de la muerte de su esposo? Dice que primeramente Betsabé adulteró con David. Segundo, fue cómplice de asesinato. Tercero, hizo luto por su esposo. Todo esto aquella mujer lo hizo al público. Ella quiso ser una viuda, pobrecita la viuda. El esposo lo mataron en batalla. Ahora quedaba sola. No tenía un refugio donde estar. Y vino David para congraciarse con ella y la tomó como esposa. Y delante de los ojos de los hombres era guau, oh rey David, por tu misericordia. Oh pobre aquella mujer viuda desamparada, David la cogió en su seno. Pero no todo queda allí, hermano. No todo quedó allí tapado, porque delante del Señor, el Señor lo sabe todo de nuestra vida.
Dice que Él discierne mente y discierne corazón. Y aún mi palabra no está en mi boca y Él ya la conoce. Y dice que el Señor mandó al profeta Natán a sacar aquel pecado a la luz. Porque aparentemente ya todo estaba calmado. Aparentemente ese pecado ya estaba enterrado. Aparentemente nadie se iba a enterar de lo que había acontecido. Pero el Señor vino y le dijo a David, por medio del profeta Natán, le sacó el pecado a la luz. Y le dijo, ese hombre eres tú. Aquel que hizo el pecado. Aquel que cometió ese adulterio. Ese hombre eres tú. Y dice la palabra del Señor que una consecuencia le dijo, ¿sabes qué, David? Yo redimí tu pecado. Ciertamente no vas a morir. Ciertamente no vas a morir. Pero la consecuencia de aquel pecado primeramente fue que todo lo que hacía él en lo oculto, Dios lo iba a hacer en lo público. ¿Con quién? Con sus hijos. ¿Con quién? Con sus hijos. Ahí donde él iba a ver la consecuencia de aquel pecado. Porque adulteró y porque hizo un asesinato. ¿Y cuál fue la consecuencia del pecado para Betsabé? Dice en su palabra, en el libro de Salmo, capítulo 12, versículo 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que ha nacido ciertamente morirá. La consecuencia no solamente acarrió a David, sino también a Betsabé. Porque ella también fue cómplice. Ella también hizo el pecado. Aunque aparentemente ella quiso limpiarse. Aparentemente ella quiso quitar la inmundicia. Pero la consecuencia le vino a su vida. Y usted, mujer de Dios, mujer que me está viendo en esta hora, ¿sabe cuánto? La mujer ama a su hijo. Es verdad, también David hizo ayuno. Es verdad, también David oró, clamó por aquel hijo. Pero después que el hijo murió, dice que él dijo, ¿para qué más ayunar? Yo no lo voy a revivir. Y ¿sabe? Usted se puso a pensar qué es lo que sentía Betsabé en aquel tiempo. En aquel momento cuando le dijeron, ¿sabes qué? El hijo que llevas en tu vientre va a morir a los 7 días. Ella quizás en su mentalidad, quizás ella comenzó a pensar, a reflexionar y a decir, ¿por qué me metí con este hombre? Bien, yo tenía a mi esposo, tenía un hogar. Pero ahora estoy sentenciada a mi hijo, el que llevo el fruto, que llevo en mi vientre, ciertamente va a morir por mi pecado, por mi culpa. Y cuando salió el pecado a la luz, todo el mundo quizás lo comenzó a señalar, comenzó a decirle, ahí va la adúltera, ahí va la pobre viuda, la que se hacía, que no hacía nada delante del hombre, pero todo lo ocultaba. Es verdad, eso le pasa al hijo, se le va a morir por lo que ella hizo. Y todo el mundo quizás la comenzó a señalar. Todo el mundo quizás comenzó a hablar de aquella mujer llamada Betsabé. Y ella se sentía atribulada, como muchas veces usted y yo nos sentimos. Cuando viene la circunstancia, cuando viene la necesidad, cuando nos vemos a nuestros hijos enfermos, nos comenzamos a turbar, comenzamos a decir, ¿qué puedo hacer, Señor? Ayúdame, no tengo dinero, no puedo llevarlo al hospital, no tengo para darle un bocado de comida. Así esta mujer se turbó y dijo, Señor, ¿qué va a hacer de mí? Como muchas veces usted se pregunta, como muchas veces nos preguntamos. Pero dice su palabra en el libro de Isaías, dice que Dios borró su pecado, la redimió e hizo una mujer sabia y la bendijo a Betsabé, amén. Pero en el libro de Isaías dice su palabra que Él borra todas nuestras rebeliones y nunca más se va a acordar de nuestros pecados. Amén. Esta mujer fue redimida nuevamente por el Señor.
Dice que después de todo lo que aconteció, después de todo lo que ella pudo haber vivido, un momento de tormenta, de ansiedad, de angustia por la pérdida de su hijo, dice que el Señor le dio otra oportunidad. Nosotros le servimos a un Dios de oportunidades. Ahí donde tú estás, mujer, hombre, que has pensado que tu vida ya no tiene sentido, que ya caíste, que ya no te puedes levantar, déjame decirte que nosotros al cual le servimos es a un Dios de oportunidades. El Señor te levanta, dice que Él levanta nuestra cabeza, que Él es el que nos da la fuerza para podernos levantar y poder seguir avanzando, continuar, porque dice su palabra que mientras haya vida, hay esperanza. Esta mujer quizá fue la adúltera, no sé cómo el mundo te llama, no sé cómo el mundo te haya juzgado, no sé cómo el enemigo te comienza a señalar y te dice, ahí va tal persona, ahí va la mujer. Pero, o sea, déjame decirte que el Señor te da una nueva oportunidad. Esta hora es donde el Señor te está diciendo, levántate nuevamente y comienza a creer en el Dios vivo, en el Dios real. El Señor te da nuevas oportunidades para que te puedas levantar, hombre y mujer de Dios. Joven, quizás hayas caído, pero el Señor te da la victoria el día de hoy y te dice, levántate, porque yo soy el que levanto tus manos, yo soy el que levanto tu cabeza, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios debe saber de aquella mujer adúltera, de aquella mujer que quizás ella pudo haber pensado y dicho, ya lo perdí todo. Perdí a mi esposo, perdí un hogar, perdí a un hijo. ¿Para qué seguir viviendo? ¿Para qué seguir en esta lucha constante? Ya no tengo fuerza, ya no quiero avanzar. Como muchas veces quizás usted y yo lo hemos dicho en nuestras debilidades, no hemos olvidado de algo muy valioso, que Dios va delante de nosotros como poderoso gigante, que es Él el que se glorifica en nuestra vida, que es Él que nos cogió como propósito. Y déjeme decirle algo, que el propósito de Dios no muere, el propósito de Dios no muere, el propósito de Dios no muere. Es Dios. No es con su fuerza. No le crea al enemigo lo que le susurra al oído, lo que le está diciendo, no le crea. Porque el Señor hoy, déjame decirte que hoy Dios nos da una nueva oportunidad. Hoy Dios nos da una nueva oportunidad. Nos dice, no mires a los lados, no mires el problema, no mires el sistema de este mundo. Mírame a mí, que yo soy el que te levanto. Dios hizo una nueva mujer sabia de aquella mujer llamada Betsabé. Le dio un nuevo hijo. No sé lo que se te haya muerto a ti, mujer. Quizás las ilusiones, la esperanza. No sé lo que haya muerto en ti, hombre de Dios. Pero el Señor te da una nueva oportunidad. A esta mujer le dio un nuevo hijo, una nueva oportunidad para que ella haga lo que quería hacer con el primero. Dios te da una nueva oportunidad en esta hora para que te levantes nuevamente y avances y hagas lo que el Señor te ha dicho que hagas, para que lo que el Señor te ha llamado en esta hora, levántate, ten fe. Solo ten fe y avanza, que el Señor va delante de ti. No estás solo, no estás sola, mujer. Esta mujer llamada Betsabé, Dios le dio una nueva oportunidad de vida. Le dio un hijo, nuevo hijo, el cual el Señor con su infinita misericordia se lo puso en su vientre. En el libro de Salmo 12, 24 dice, y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo,
y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Qué maravilloso es Dios, qué grande, qué poderoso, qué misericordioso es el Dios al cual usted y yo le servimos. Le dio al rey Salomón, el hombre más sabio que había en este mundo, pero déjeme decirle que no fueron con la fuerza de Salomón, sino que hubo una mujer llamada Betsabé, la cual lo llevó direccionando desde su niñez hacia su juventud, hacia su madurez. No fue solo Salomón, sino fue Betsabé la que lo empujaba, la que lo direccionaba, la que lo guiaba. Aquella mujer que en el tiempo pasado, en el tiempo atrás, todo el mundo la señalaba. Fue aquella mujer que guió y direccionó al rey Salomón, porque era su madre. En el libro de Proverbios 1:8 dice: hijo mío, guía la instrucción de tu madre y no desprecie. Gloria sea al Señor. Vámonos al capítulo, amén. En el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 8, amén. Dice la palabra de Dios: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Aquella madre que habla en este versículo es Betsabé. Betsabé fue la mujer que direccionó al rey Salomón. Fue la mujer que lo instruía, porque ella no era la misma mujer del pasado. Porque en antes ella no conocía a Dios, pero cuando se allegó a David y comenzó a vivir en el palacio, comenzó a conocer al Dios el cual usted y yo le servimos, Jehová de los ejércitos, y comenzó también quizás ella a instruirse, porque para poder instruir primero al hijo tiene que haberse primero instruido ella en la palabra. Fue una mujer diferente, fue una mujer escogida de parte de Dios. ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree, hermano, hermana, amigo que está sintonizado en esta hora? Esta mujer, la cual en el tiempo atrás la juzgaban, quizás no era merecedora de nada, pero esta mujer fue escogida por el Señor para que llevara el fruto de su vientre, el cual era el rey Salomón. Déjame decirte, mujer, hombre de Dios, que Dios cambia tu pasado, renueva tu mente, te transforma, te hace una nueva criatura y te posiciona a un mejor lugar. Te posiciona a una nueva vida en Cristo Jesús. No desprecies esta oportunidad, hermano, hermana. No desprecies esta oportunidad que el Señor te está dando el día de hoy. Actívate, levántate en fe, creyéndole al Señor, que el Señor lo hará posible. Todos los anhelos de tu corazón Dios lo conoce. Solo levántate, ya deja el pasado atrás, deja de recordarlo, porque dice su palabra que Él borra todas nuestras rebeliones y jamás se volverá a acordar de nuestro pecado. Solo ten fe y levántate en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, poderoso Espíritu Santo de Dios, porque sabemos que tú hablas a tu pueblo. Solo levántate, hermano, en el nombre de Jesús. Amén y amén.